vuelvo a ver otra vez tu carita de noche serena. Tu carita de noche serena. Chumbo, chuna, lozano, buenos días, alumnos, buenos días. Romero. Buenos días, Luz Estrella, Rosano Wari. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, Guainillo. Buenos días, Romero. Buenos días, Luz Estrella. Buenos días, Chuna. Buenos días, profesor. Buenos días, Guainillo. Buenos días, Sofía. Buenos días, Judy Flores. No te reconozco con tremendo... no sé. Ahora sí, si yo decía Judy Flores, ¿qué pasó? No la reconocía. Ya. Muy bien. Vamos a esperar que alguien más se acerque y empezamos, ¿ya? Hay 1, 2, 3, 4, 7. Siempre llegan a 10. Pero podemos ir avanzando algo con ustedes, ¿sabes? Para que se ganen su 20. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla. Compartimos pantalla. Abrimos el Open. Esto lo jalamos para este lado para ver el registro. Ahí está. Dos personas acaban de entrar. A ver quiénes son. Sáenz y Stephanie Hernández. Bienvenido, Sáenz. Bienvenida, Stephanie Hernández. Ahora sí. Ya. Ya estamos buen grupo. Abrimos acá. Planteo de ecuaciones. Es muy sencillo. Pero vamos a hacer, a ver, una dinámica. A ver si lo tengo por acá. Aquí está. Bajamos todo. Subimos un poquitito. Un poquitito más. Ya, ahí lo dejamos. Ahí. Encuentren tres palabras, y la escriben por el chat. Tres palabras, ¿ya? Tres palabras y la escriben por el chat. Búsquenla. Busquen las palabras y le ponen por el chat. Son palabras de 4 o 5 letras, me parece, 4 y 5. Si hay de 2, 3, no, pues no es palabra, ¿ya?
La ma, eso no es palabra, ¿no? Por lo menos cuatro letras. Muy bien, Stephanie Hernández. Tienen que escribir las tres, ¿eh? Gánense su 20. Muy bien, vamos a ver, chicos. Abrimos el chat. Romero, submanager. Ninguno hizo los tres. Nadie hizo los tres. Algunos han hecho dos. Y nadie hizo los tres. Muy bien, era perro, gato y casa. Casa, casa. Y nadie hizo los tres. Lo hicieron otros. Bueno, Viajo otro, profe. intención vale, ¿eh? La próxima, la próxima. La próxima. Muy bien, planteo de ecuaciones. Vamos a ver cómo se plantean las ecuaciones. Ya es muy fácil, ¿eh? ¿Ya? Plantear simplemente hay que poner como corresponde, ¿ya? Un número, X, la suma de dos números, X más Y, el doble de un número, 2X, el triple de un número, 3X, el cuádruple de un número, 4X, el doble más 7, 2X más 7, etcétera, etcétera. Muy bien. Le voy a dar un 20 así de regalo. Se celebra el día de la canción criolla. Los que ponen en el chat una canción criolla, el título de una canción criolla, el título de una canción criolla. Rapidito, rapidito, es un regalo ya, es un regalo. Ahora, si no sabes ni una canción criolla, mátate, no eres peruano. Ya tienes que saber el título de una canción criolla.
Una canción criolla. Mira, voy a dar pocos segundos nomás, pocos segundos. Más que suficiente ya, más que suficiente. Cuatro nomás han puesto, cuatro nomás, ya suficiente. Van a ver quiénes son los cuatro. Acurrucucún, aso, cariño bonito, ah, me quedo con Judy Flores, además ya no hay. Cariño bonito, acurrucucú, Perú, ritmos festejo, ya, Inga, Inga, muy bien. Empezamos con, la primera fue Manayay, 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 con su Inga, Inga. Luego, Chomba, contigo Perú, muy bien Chomba, contigo Perú, muy bien. Romero, Romero, y Judy Flores, lo demás ya muy tarde. Judy Flores, 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 Flores. Muy bien, ahí nos quedamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Antes de avanzar con la clase, otro 20, ya que no han contestado nada. El nombre correcto de una cantante criolla. Su nombre correcto, de una cantante criolla, bien escrito. Una cantante criolla, una cantante criolla. Hay decenas de cantantes criollas. Piensen una, puede ser también varón, un cantante criollo. Cualquiera, su nombre de una cantante, un cantante criollo. Profe, nombre completo. Bueno, su nombre artístico, ¿no? Nombre artístico, ¿no? El nombre artístico de. Porque tal como se le conoce, pues. Suficiente, stop, stop, stop. Eva John Chuna, muy bien, Chuna, Eva John, Chuna, 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 claro, la famosísima Eva John. Muy bien, ¿dónde está Chuna? Ya. Lucha Judy Flores, claro, Luchita Reyes, claro. Luchita Reyes del Perú. Muy bien, muy bien. El Sambo Cabero, muy bien, Manayay, el Sambo Cabero. Ah, está muy bien, el Sambo Cabero. Chomba. Ah, Chomba. Son hinchas de Judy, de Eva Young. Muy bien, Chomba. Lucía de la Cruz. Sí, una cantante de primera, Lucía de la Cruz. Muy bien, Romero. Tiene una voz, la mejor voz creo que es. Chabuca Granda, Lozano, recordando a la extraordinaria, a la única, a la incomparable. Chabuca Granda. Muy bien. ¿Dónde está? Más bien. Aso, Chomba le puso María Angélica a John Urbina. Chomba. ¿De dónde has conseguido su nombre completo, Chomba? ¿Ah? Muy bien, muy bien. Los demás ya están repitiendo, correcto. Cada Perfecto. domingo a las 12, después de la misa. Aso, ya no, ya. Muy bien. Criollazos, criollazos de corazón. Hoy día escuchen música criolla, ¿ya? Seguimos. Seguimos. Muy bien. A ver. El mejor comentario a mi pizarrita que está muy bien implementada con el Señor de los Milagros, ¿ah? ¿Eh? Está simpaticona. Está hermosa. Uy, bajen el chat, el sonido por ahí, no sé de quién será. Ya, seguimos. Empezamos. Luego de haber caminado el triple de la distancia, luego de haber caminado el triple de la distancia de mi casa al colegio, recorro 2 kilómetros más. Mira, oye, acá hay unos comentarios que dicen. ¿Quién es Amir? Amir, mira, mira, mira. Amir, audio. Ya pues está Amir. Muy bien. Amir, tu audio, pues. Julio Andrade también. Bien, chicos, avanzamos. Luego de haber caminado el triple de la distancia de mi casa al colegio, si la distancia del colegio es D, el triple es 3D. Recorro 2 más, más 2. Y en total son 14. 3D más 2 es 14. 3D será 14 menos 2, 12. D será 12 entre 3, 4. ¿Cuánto es la distancia de
Mi casa al colegio, 4 kilómetros, 40 cuadras. Varios de ustedes están a 4 kilómetros. Si Pedro cuadriplica su dinero, o sea, si Pedro tiene el cuádruple de su dinero es X, 4X, y le regalan 5 soles más, 4X más 5, ya tendría 17. O sea, 4X es 17 menos 5, 12. X sería 12 entre 4, 3. Pedrito apenas tiene, pobrecito, 3 solcitos nada más. 3 solcitos, 3 solcitos, 3 solcitos. Un 20 al que me muestra por la imagen, estoy mirando, 3 soles. ¿Quién me muestra 3 soles ahí? Un 20. ¿Quién me muestra 3 soles? ¿Quién me muestra 3 soles a la 1? ¿Quién me muestra 3 soles a las 2? ¿Quién me muestra 3 soles a las 3? Estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando. Nadie. No, pues soles, dedos no, 3 soles. Nadie. A la 1, a las 2, y a las, y a las, y a las, y a las, y a las. Nadie. Ya, pues nadie, se lo perdieron, se lo perdieron. Seguimos con la número 3, la número 3. Si duplico el tiempo transcurrido y adelanto 5 horas, duplico el tiempo transcurrido. Uy, acá hay algunos que están diciendo algo. Oso, dice que no lo muestra porque le pueden robar virtualmente. ¿Quién le va a robar virtualmente sus 3 soles? Muy bien. Si duplico el tiempo transcurrido y adelanto 5 horas, duplico es dos veces la hora, más 5, ¿no? Serían las 7. Muy bien. Las 7 p.m. 7 p.m. sería 12 del día más 7, 19 horas. Los que van a postular al ejército, así, saben de qué se mide como 19 horas. 2 horas será 19 menos 5, 14. Y la hora será 7. ¿Qué hora es? 7 de la mañana, 7, 7 de la mañana. Esa hora es 7 de la mañana. Muy bien, 7 de la mañana. No quiero un celular, ¿eh? Un 20 al que me muestra un reloj. Un reloj, un reloj, un reloj, un 20, un 20, un 20, un reloj, un reloj. Romero, Romero, listo, 20 para Romero. Pues está atento, Romero, así que ahí está su 20, claro, está. Atento ahí, atento, atento a la clase. Muy bien. Ay. Chonta se ha dibujado un reloj en su mano. No, pues Chonta. Así no, pues Chonta. Seguimos. Juan razona, Juan va a razonar. Si triplico mi peso y subo a una balanza, triplico 3 veces P, 3 veces P, y subo a una balanza con mi hermano, su hermano pesa 7 kilos. Será un niñito, ¿no? Para que pese 7, será un niñito, ¿no? Marcaría 127. Si a 127 le quito los 7, 120. Si a 120 lo divido entre 3, 40. ¿Cuánto pesa Juancito? Juancito pesa 40 kilitos. 40 kilitos. Ahí está, los 40 kilitos, kilitos. Un 20 al que me muestre una balanza, un 20 al que me muestre una balanza, una balanza, una balanza. Alguien que tenga una balanza por ahí, alguien, estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando. Nadie tiene una balanza, sigo mirando. A ver, miro por acá, por aquí, por acá, por allá, por allá. Ah, no, Pues mire. Romero se trajo una balanza. Muy bien, Romero. Muy bien, no sé de dónde se trajo la balanza, Romero. Pero de su baño, me imagino, ¿no? Porque es una balanza de bañarse, ¿no? Muy bien, Romero. Profe, no, justo estaba acá en la sala. Oye, también ¿cómo se llama este alumno? Oye, ¿no está tu apellido, alumno? El que está con la balanza de vidrio. ¿Cómo te O pido? Owen. Owen, ¿no? Owen, Barrio, Owen, barrio, profe. barrio, barrio. Ya, 20 para barrio, muy bien. Tienes que poner tu apellido, pues, porque no se nota, ¿ya? Oye. Manayay, Manayay puso su balanza de cocina. Manayay también tiene su balanza de cocina. Manayay, 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 Manayay. También puso su balanza de cocina para pesar verduras, pesar cosas así, ¿no? Seguimos. Continuamos. Siguiente, siguiente, siguiente. Acá hay comentarios. Vamos a ver los comentarios. Muy bien. Algunos tienen de juguete de su hermanito, dice. Vamos, 5. Yo tengo el doble de tu dinero.
¿Ya? Si el dinero es X, tengo el doble, 2X. Entre los dos, 2X más X, tenemos 24 soles. 3X es 24. X será 24 entre 3, 8. ¿Cuánto de dinero tengo? Si tengo el doble, será 16. Tengo 16 soles, ¿no? Y el otro tendrá la mitad, 8. 8 y 16. ¿Ya? 8 y 16 soles. 8 y 16 soles. Ahí está. La 6. Yo tengo 20 soles menos que tú. 20 soles, ¿ya? Si tú tienes X, yo tengo X menos 20. Tú tienes X, yo tengo X menos 20. Muy bien. Ahora, si el dinero que tienes es el triple, el dinero que tienes es el triple, tres veces, ¿no? Que yo, que X, haya la suma que tenemos. 3 por X, 3X. 3 por 20, 60. Ese pasa para restar, 3X menos X, 2X, 60. Saco la mitad, 30. Entonces yo tengo 30 menos 20, 10, ¿no? Y entre los dos tenemos 30 más 10, 40. Se suman, pues ya, estos se suman acá. 30 más 10, 40. Tenemos 40 solcitos, solcitos, solcitos. Ahí están los 40 solcitos. Ahí está, ahí está, ahí están. Los 40 solcitos. La edad de Manuelito, su edad, excede a la edad de Pedro en 10 años. O sea, si Pedro tiene X, Manuelito tiene X más 10. La edad de Manuel es 6 veces. 6 veces, ¿ya? La de Pedro. Entonces, este pasa a restar 5X, sacó quinta 2. X más 10 será 12. Y la suma de los dos, 12 más 2, 14. Los dos suman 14. ¿Ya? Estaba fácil. Los dos suman 14. El último. Dentro de 8 años, mi edad será el triple. Dentro de 8 años, el triple, el triple. ¿Ya? Será el triple de lo que tengo ahora. Si ahora tengo X, dentro de 8 años tendré X más 8. 3X menos X, 2X. Mitad de X, 4. En 10 años tendré 4 más 10. En 10 años tendré 14 años. 14 años. Ahí está. 14 años. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Correcto. Han estado sencillas las ecuaciones, ¿ah? Bien, bien sencillas las ecuaciones. No han estado difíciles. ¿Y ustedes en promedio cuántos años tienen? 12, 13, ¿no? Primero de secundaria. 12, 13, 12, 13, 12. Para saber su edad, ¿qué se requiere? Su documento de identidad. Un 20 al que me muestra su DNI. Un 20, un 20, un 20 al que me muestra su DNI. Un 20, DNI, 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 documento. Si no, la policía se lo lleva. Si no muestras el documento, la policía se lo lleva, se lo lleva. Estoy mirando acá a ver quién tiene, quién muestra. Nadie muestra su DNI. Ustedes son indocumentados. Allá, Manayay, Manayay, Manayay. Y aparte de Manayay, ¿quién más? ¿Alguien más aparte de Manayay? La única. Profe, tengo el antiguo. El antiguo, ¿no? No tiene el moderno. Ay, ah. Pero lo tiene, pues. Así es que Manayay nada más. Vamos a poner a Manayay, Manayay. Muy bien. Pasamos a resolver ecuaciones, ¿ya? Ecuaciones, ecuaciones. A ver los comentarios que dice. Chuna, ¿por qué comes salchipapa, Chuna? Muy bien. Siguiente. Una sencilla, ¿ya? Una bien sencilla. Listo. Un 20 el que pone valor de X por el chat. ¿Y hay 5? Wow.
Suficiente, vamos a ver. ¿Y quién es el Pepe? Para ponerle, porque está bien, pero no ha puesto su nombre. Así que no. No, profe, no, no hay nada. ¿Quién, quién? ¿Romero? No, no, no soy yo. ¿Pero quién es yo, pues? Tu apellido. Lozano, 20. Sáenz, 20. Manayay, 20. Lozano. Sáenz. Manayay. Chomba, muy bien. Romero. Chomba, 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 muy bien. Romero, 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 Romero. Muy bien. Ya no hay más, los demás son otros temas. Felicitaciones. Uno más, ¿ya? ¿Pero qué número es ese? 9, 9, 9, 9. 9. Ya. Listo. Cerca de la casa.
Suficiente, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sigamos buscando. Sainz, muy bien, Sainz. El primero, Sainz, muy bien. Sainz, 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 Sainz. El único. ¿Por qué Sainz fue el único? Hay como 40 comentarios y todos son de comentarios, no son de respuestas. El único que lo hizo fue Sainz. Bueno, ¿no? Los demás están mal. Wow, qué pena. Yo pensé que todos iban a estar bien porque habían bastantes comentarios. Muy bien, Sainz, te felicito. Muy buen chico. Sí, pero no es 14, Chomba. Es 13. Te equivocaste en algo. ¿Ya? Sainz nomás lo puso bien. Los demás se equivocaron. Trabajen para que se ganen su 20. A ver, tres veces. ¿2x más 15? Es igual a 2 veces x más 32. Creo que va a salir con decimala, ¿ya? Me parece. Saquen el decimal, ¿ya? Sale con decimal. Saquen un decimal. Muy bien, Sainz, nuevamente. Sainz, Manayay, Romero, Chomba. Sainz. Muy bien, Sainz. Manayay, Romero, Chomba. Muy bien. No hay más. Cerramos. A ver, vamos a dejar de compartir. Muy bien, chicos. Todos están con cámara. Sí, muy bien, qué bueno.
están cada uno trabajando. Qué bien. Muy bien, creo que están todos en lista, ¿ya? Chicos, esta es la primera lección del cuarto bimestre. Antes de hacer la lección, en su cuaderno tienen que hacer la carátula. Me mandan la foto de la carátula. La carátula, la clase y la tarea también, ¿no? Aparte, ¿no? Lo hacen todo, ¿ya? Los que deben tareas o deben clases del tercer bimestre tienen que hacerlo en esta semana. Y por favor, todos deben mandarlo en un solo documento PDF. Es muy fácil. Pasar Word a PDF es muy sencillo. Ponen un tutorial en YouTube y le indican los pasos a hacerlo. Se hace en un minuto, ¿ya? Algunos nunca lo hacen en PDF, ¿ya? Me parece que Chuna y otros más tienen que hacerlo, ¿ya? Solamente en PDF háganlo, porque de esa manera se abre más sencillo para poder calificar. Cuando lo mandan en otro, no se nota, se ve borroso, y yo no puedo mirar bien la respuesta. Y por eso van a tener notas bajas, porque no se ve la respuesta, ¿ya? Así que ya saben, háganlo y nos estamos comunicando. Una alegría haber tenido esta clase con ustedes. Cuídense bastante. Nos estamos viendo. Finalizamos. Bye, bye. Nos vemos. Bueno, profesor, nos vemos. Ya, nos vemos. Chao.